那个，那干部说的，他说的有生活费我来的，那给小红打了，赶紧要打，要打要把工钱一下，又把工钱洗完，他说今天啊，先拿上了，这到我打这个嘛，都干了的，哎，两个啥子，今天都来了，他都关了，那个，说干啥了，没交钱的，就外头，一会儿又不想给我。 来了吗？有什么事干啥的？单方要求那么高，都有那个家长的这个，有原因吗？起码到这个地点，这个有什么东西有？有什么这个？你是不是上班吗？干的。 同学们，看见？咱那可以的，看到吗？那可以。那个，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 那
Vayamos haciendo un solo equipo. Y una cosa casi de ahora, trata de ver a casa de allí. Hubo ya tocando su micrófono y socando, corriendo. Nada, cuartillo, nada, cuello de. Ah, Tani. Tani, coto, tomarata allí. Suni y lucha con salió, ¿no? Ya y pues, y eres el comité, eres el tocata, y un cano. Sati, ah, mira aquí. Y se entiende carro, comité, ya la carro está, ya su show metiño, ya su show light, se entiende. Show to you, ya está chico, comité, yo, bueno. Está igual, y que, pues se entiende, está. Está se escuchara, y que comité, más gracias a lo que se entiende, yo la cuí, güey, yo no quiero gracias a lo comité, víctima. Está, yo cuando está, si se acota, señora, la cuería, la persona allí. Está coño, no chama allí. Ya tu cuate de carasola, y yo va de carro, y yo va rastreo, y yo va de carretera no cada, nació un daño de mando chito, mando sondaya de mando cura, ya cuando ya soy yo no, no fe, no cuenta mara de saca lo que la foto de yo va tanto y no ya no, cierto, da, subí de nacando yo, y en nacando hizo cano ya no, carasola no. Bueno, está bueno yo, hasta yo, dice no ya. Yo la cualidad pasó, está gustando, ya cualidad no. Está bueno un nachito, nachito está yo, hizo la cualidad yo. Hay un guata, sañi, quiño, pese que, hay un guata, quiño, pese que. Está bueno un cara, ya no comité ya, ya con la cabrón, sabe, pese que, soy está bueno y está con yo, año un día allí. Eso. Aquí en este momento está participando el exregidor de seguridad de la comunidad del Carasol, en la cual está expresando la problemática que se vive en su agencia. Él plantea la problemática de que la gente anterior del Carasol se llevó la camioneta de la agencia y todo eso con el aval y el visto bueno del presidente municipal, el ciudadano Gerardo García Velasco. Y también ellos en este día, a pesar de la distancia de la cabecera municipal al Carasol, ellos hicieron acto de presencia aquí en Isaíla, uniéndose a esta lucha también. Aquí están expresándose como portavoz de la comunidad, cuando el presidente municipal, el ciudadano Gerardo García Velasco, prometió en campaña que iba a comprar patrullas para cada agencia, ambulancias para cada agencia, pero todo eso no se ha visto, salvo las camionetas, una camioneta nueva que entregó en la comunidad para darle varios usos. En este momento, por acuerdo de la asamblea, están consensando en que el color que actualmente tiene las instalaciones del Palacio Municipal, ese color guinda representa un retroceso para Santiago Soyla, por lo que psicológicamente, dicen los compañeros, socialmente, ese color representa un retroceso, imposición, intromisión, falta de rastreo en las agencias de Santiago Sayutla, que simplemente manda las maquinarias al arrastrar la carretera, pero simplemente las manda para tomarle fotografías y realmente en la realidad no se rastrea como debe ser. Únicamente
a través de su plataforma de Facebook, de la cuenta del ayuntamiento. Ahí es donde suben las fotografías para justificar que están trabajando de la manera correcta, pero en voz de los ciudadanos se ve la contradicción, porque no, porque realmente no se ve el trabajo de rastreo. El ex agente del Frutillo nos comenta que el año pasado, a finales del año pasado, tuvieron que usar el dinero de bienes comunales, de los bienes ejidales de su comunidad, para poder rastrear la carretera que conduce de la muralla a su comunidad. Y cuando el presidente dice que él es el que ha rastreado y todo eso es una falacia, una mentira. Por lo cual, en este momento se está consensando en que van a pintar hoy, van a volver a pintar el Palacio Municipal para regresarle por lo menos en el color, la esperanza para este municipio de Santiago Sayula. Dice aquí el ex regidor del Carasol que varias personas que apoyaron al presidente municipal en su momento han rectificado su decisión, han abandonado al presidente porque prometió mucho y al final de cuentas se quedó muy corto en lo que prometió con las patrullas, obras negras, mucha defraudación al pueblo, y toda la gente se ha unido en la agencia del Carasol. Y actualmente todos se han unido y nombraron a su agente municipal, pero el presidente municipal reconoció a unas personas, reconoció a la gente del Carasol, donde solamente son 30 o 50 personas, y desconoció a la mayoría. Eso fue lo que fue la intervención del servidor de Hacienda aquí en Ixayutla. Bueno, no comes yo. Niño está. La cura y niño va a dar tu radio. Ya cuadra tu base. Pero tu niño ha dado. Vaya, todo. Está con un can. Era carzola y allí. Sende, está chido. La chica no puede. No, ya. Sandiera, se cuta. Ya, ya suena, cuello corazón, cayoso, y cuello, yo canto ahora, o sea, cara y cuello, si pudiera, si nunca, y tanto de sentir, votos era, o sea, no se lleva a pitita. Y que, y cura, en tu vigila, yo soy menú, no, Sara, cuadría, en tu vigila, que, tú y ahora, en tu vas a la campaña, que, y cachira, que, cuachayma, tenana, chayma, tu cuachayma, zanahoria, y tu cani. Ya yo ma, no me niega tu alguien, ya solo fue ahí cara, y te deben en la cara. Yo a Chayuma, tan difícil de cara, tu alguien, yo no cuento con ti. Carro, te caseo, pito el cordero, no te hacía conmigo, conmigo, tan bonito, tan no, son chavos, yo hago un antiguo, si ni la antiguo es ahora, y ya está, la una mierda tuvo. Ya son de abajo, cállate allí. Saca de esa sala, tira de la cicometría. Yo a conllevo, chaya, cayo, son de abajo, canto será. Ya está mala, está cayo será. Un chitán, ya está como. Cayo, cayo, se va a tirar tú. Ya cállate, cuatro muera, eso cállate. Senta de acá, la canta ni calla, hijo de allí. Ya se echa sin más, sin más. Está tú y yo, banda yo. Yo me sentí allí. Y ahí lo esperaba en el cuyo. En el cuyo, cuando yo se veo. Cuyo, cuando está así. Y yo, cuando está, ¿sabes? Yo me puso todo el cumayo. Se tiraron. Está así yo, se va a yo. Está sentado ahí. Ya se cae de nuevo allí. Casi se cae de nuevo allí.
En esta asamblea los participantes están acordando en que no se va a soltar el palacio municipal porque el presidente municipal no se ha prestado a al diálogo. En la primera mesa de negociación que se llevó a cabo en Oaxaca, el presidente municipal no se presentó. En la segunda sí se presentó el presidente municipal, sin embargo, en ese día solamente aceptó el pliego petitorio que elaboró la misma asamblea, en donde en ese pliego petitorio pide la asamblea que respete el presidente municipal el derecho colectivo que se hizo valer en asamblea de nombramiento por los comuneros y comuneras reconocidos legalmente, porque el presidente municipal se entrometió en la cuestión agraria y quiso sacar al presidente del comisariado, el señor Catalino, acusándolo de haberse robado no sé cuántos millones de la venta de la madera. Y también porque el presidente municipal le quitó la camioneta del comisariado, le quitó esa camioneta, y esa camioneta no fue con dinero municipal ni dinero particular, ese recurso fue de la madera. Y aquí ya están calentándose las personas, dicen que van a pintar por completo el palacio municipal porque y de ahí posiblemente van a ir a quitar la camioneta al presidente municipal porque la asamblea ya agotó los procesos diplomáticos a través del diálogo. La comisión de lucha se presentó a todas las mesas de negociación, pero el presidente municipal Gerardo García Velasco nunca mostró voluntad para el diálogo. Por eso se agotó. El pueblo dice que ya agotaron los procesos diplomáticos del diálogo y ahora van a tomar otras acciones. La primera acción que van a tomar el día de hoy va a ser pintar el palacio municipal porque es un color que representa autoritarismo, imposición, no hay, representa la falta de respeto a las instituciones autónomas, como en este caso es la Comisaría de Bienes Comunales. No respetó la autonomía de la Comisaría de Bienes Comunales. Hoy en esta primera acción que van a tomar, hoy va a ser pintar por completo el color, quitar el color de la guinda, porque en Ixtayutla el color guinda representa
lo que decíamos, autoritarismo, intromisión, por lo cual la gente ya se está aquí concentrando masivamente para extirpar ese color. Aquí se han unido, más allá de la cuestión partidista, se han unido ciudadanos que simpatizan con el color morena, pero el problema no está en el color partidista, sino en algunas personas que dañan a los partidos. En este caso, tenemos morenistas que tienen ideales de trabajo, ideales de respeto. Son esas personas que están congeniando con simpatizantes del PRI. También aquí algunos compañeros de la planilla blanca que no están de acuerdo con el actuar del presidente. Y desde luego la planilla amarilla están aquí en desacuerdo con el actuar del presidente. Igual varios morenistas ya no están de acuerdo con el actuar del presidente. Están manifestando aquí los inconformes de que van a ir a quitar la camioneta del presidente municipal porque él no respetó a la comisaría. Aquí se encuentran algunos expresidentes municipales como el señor Juan Alavés, el señor Juan Alavés Feria. Vamos a transmitirlo en vivo en la noticia regional. ¿Qué opina usted sobre la manera en que está actuando el presidente municipal en contra de la comisaría de bienes comunales al hecho de quitar la camioneta? Pues yo me voy a defender, está mal lo que hizo el presidente municipal, porque él le quitó el carro al comisariado. Siento, el recurso es de la madera, no es recurso municipal, sino que es de la madera, es dinero del pueblo, de los comuneros. Y ahora va que el presidente se le quita el carro porque no va la cosa, no es así, pues. Él está creando problemas. Usted cuando fue presidente municipal se metió en la cuestión agraria, usted se entrometió así como lo está haciendo este presidente. No, usted quitó a un comisariado y puso otro. No, ¿cómo va a ser? Eso no se debe de hacer. Un presidente no debe ser eso. El presidente debe de convivir bien, sobrellevar al comisariado. O el presidente está para reforzar al comisariado, presidente, síndico, son tres, para ver un problema agrario con otros ejidos, ¿no? Para eso está la autoridad municipal, para reforzarlo, pero él está mal lo que está haciendo, pues. Muy bien, muchas gracias por su participación. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de CMM Informativo, gracias a la cobertura que nos está dando CMM Informativo. Aquí se encuentra con nosotros el profesor Jerónimo Ruiz Hernández, es actual dirigente aquí de la organización del Comité Municipal, por lo que vamos a realizarle una pequeña entrevista con todo el acontecimiento que se está llevando a cabo aquí en Santiago Sayutla. ¿Qué opina usted del modo en que está actuando el presidente municipal con el hecho de haber desconocido al comisariado comunal por su intromisión en la cuestión comunal? Pues yo diría que el diálogo siempre debe existir, ¿no? Y pues yo creo que el presidente tiene la capacidad de resolver el problema, y yo creo que nunca ha sido tarde para un diálogo. Pues yo creo que es lo más correcto y viable de que ya dé una solución, ¿no? Para que también la gente se tranquilice, ¿no? Pues cuando
hay malas acciones por parte de la autoridad, pues el pueblo, ¿no?, que tiene que tomar otra acción, ¿no? Y lo que no se quiere que llegue más allá, la violencia, no, eso es lo que yo digo. ¿Qué opina usted? El presidente municipal, la asamblea nombró a la comisión de lucha que se presentó en las tres mesas de negociación en la Ceguego, en Oaxaca. La primera cita no se presentó al presidente, la segunda sí se presentó, y en esta tercera audiencia no se presentó el presidente, alegando que se había enfermado de gravedad justamente el día de la cita. ¿Y qué opina usted de la determinación de la asamblea, de que la asamblea está ahora sí que cansada porque el presidente le ha dado largas y largas? La asamblea dice que ya agotaron el proceso diplomático para resolver este problema, pero el presidente no se ha prestado al diálogo como tal. Pues yo diría, ¿no?, al mismo, de que cuando ya el pueblo no tiene una solución, pues el pueblo acciona de otra forma y es difícil controlar la ciudadanía, pero yo digo que el diálogo siempre debe existir, ¿no?, para que así un pueblo haya tranquilidad. Y yo creo, exhorto al presidente municipal, pues como una persona caracterizada de la comunidad, pues también ha sido muy respetado también el señor, y yo creo que debe dar una solución. Y yo creo que más que nada el diálogo, ¿no?, porque el pueblo es lo que quiere. Pues yo de mi parte yo digo que se acerque para que así esto determine, pues, por el bien de nuestro municipio, por el bien de nuestra comunidad, y pues es lo que yo puedo decir, ¿no? Pues sí, pues yo creo que el pueblo sabe lo que hace. Vale, gracias por su intervención. Vamos a acercarnos un poco aquí en las instalaciones, pues aquí en la transmisión en vivo de la plataforma de CMM Informativo. Aquí vemos que por determinación de las tres organizaciones que hay aquí en Ixtayutla, pues están pintando el Palacio Municipal del color que era antes. Vamos a realizarle una entrevista aquí al expresidente municipal, al señor Miguel Cruz Quirós, para que nos dé unas palabras con lo que está sucediendo en este momento. Estamos transmitiendo para CMM Informativo en vivo. Esta es la que nos comente un poquito sobre la primera acción que se acaba de tomar hoy en Santiago Ixtayutla, en el entendido de que el presidente no se ha prestado al diálogo. Adelante, señor expresidente. Buenas tardes a todos. Pues yo creo de que el día de hoy tuvimos una asamblea con todos los ciudadanos de este municipio, donde se informó a los ciudadanos sobre la audiencia que tuvimos en Oaxaca el día 7 de enero. Ya que el presidente no se presentó, fue sus integrantes nada más, pero no llegamos a ningún acuerdo. Y el día de hoy tuvimos una reunión donde se acordó en pintar este palacio, donde el pueblo dice que no lo va a dejar el palacio al presidente porque no hay acuerdos. No ha entregado la camioneta que le quitó al comisariado de bienes comunales. Entonces, esta es la primera acción. Ya después nos vamos a reunir otra vez para acordar una segunda acción, pero esta es la primera acción. Vamos a pintar el palacio, donde el pueblo, la asamblea, acordamos de que no se le va a permitir la entrada del presidente a este edificio. Entonces, para conocimiento de todos los demás medios de comunicación, que el pueblo está en pie de lucha. Entonces el pueblo está unido y no lo vamos a dejar que regrese al Palacio Municipal. Sería mi participación, gracias. Muchas gracias, señor expresidente. Una última pregunta. Después de esta primera acción, ¿qué otras acciones podría tomar el movimiento para que así vayamos informando a toda la gente de la cabecera municipal, y desde luego para que la gente a nivel regional esté enterada? ¿Qué posibles acciones se pueda tomar después de esta primera acción, señor expresidente? A lo mejor, probablemente, vamos a bloquear la carretera. Vamos a bloquear la carretera aquí en la cabecera, en la comunidad cercana, y ya posteriormente se tomaría a lo mejor la carretera federal Pinotepa Nacional, tramo Huaspaltepec.
Entonces esa es la, va a ser una segunda acción, bloqueo de carretera aquí en el municipio de Ixtayutla y la carretera federal. Muy bien, muchas gracias, señor expresidente. Pues por aquí vemos aquí a varios ciudadanos de Ixtayutla que están pintando las instalaciones, no en el sentido de vandalismo, sino regresarle al municipio el de un color que ha representado desarrollo, un color que representa una forma de gobierno que respeta las instituciones, como fue, en este caso es la Comisaría de Bienes Comunales. Aquí en la intervención del primer expresidente, del segundo también, ellos fueron presidente municipal también, pero nunca se entrometieron en la cuestión agraria comunal, sino que siempre respetaron al comisariado, su nombramiento, y ellos están en desacuerdo cómo ha venido actuando el presidente municipal. Bueno, aquí vamos a, desde CMM Informativo, vamos a realizarle una pequeña entrevista. Se encuentra con nosotros el señor Francisco Merino Quiroz. Él es el actual dirigente de la planilla blanca y que tiene una fuerte presencia aquí en la cabecera municipal también. Señor Francisco Merino, vamos a realizarle una entrevista para que nos diga usted en este momento por qué se tomó la decisión de pintar el Palacio Municipal el día de hoy. Bueno, ya cuyzón de Otucuñón de Orangí y el norte, sando cuenta allí, pues ya se lleno nunca, no feja, da allí, cuasar, sarañú allí, desengue, ya cande, yo va, ya cande, será allí, ya cuyla, sara, cumplir, no cuara, caro comité, ya cuando comité, yo uta, comité, yo tenía su taco, ya tú tabis, desengue, sara, nombrar, desengue, da caro, yo tu chachayo, Chitondi Chandi, Chibelo Fili, Juan Andrés, Chihuahua, de San Sengendita, Yuguena, Mapesenje, Carro, Datuva, de Sira, Kisira, Gara, Siran, Yabe, Chiño. Peña Chara, ¿no? Nietuna, cuando acu, Sanya, Sacareta, cuando aquí, Sacaisira, aquí, Tamaraña, Chini, Tamaraña, su tamayo, Tarabacura, Bachira, Cara, Cindy, Nanacuan, de Carro, Agra, Nanacuan, Caña, no comité, tanto, Nugara, Yuqua, Chavan, Yani, Tamaku ya indio tende cuindo la cu y da saludas a lleno no feja. Chana calle, chene cuine yuba y en la calle maiga color, randoma vecino tacuani. Y guacucha sandi, guacutana chen yo, luego si no tienes un yuba y sandi, tienes un yuba y candi. Baga tu marca, si yo ni la tabla de bujo, cara, cascuni, te ve no ni color con la calle. Y guacucha se cote si te cuindo. Lloran y yuma, yo han de chinzo, donde ya sería. No feia, yuga ni seguido. ¿Quién yo lo sino? Pues aquí está la intervención del señor Francisco Merino. Él acaba de participar en la lengua mixteca tacuate. Aquí nos acaba de comentar de que la gente no se moleste porque son acciones que se están tomando porque el presidente municipal no se ha prestado diálogo. En este momento están borrando el logotipo de una mala administración que representa en este caso el ciudadano Gerardo García Velasco. Si bien el partido Guinda Nacional, en este caso que lidera el señor presidente municipal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha representado un buen gobierno a nivel nacional, pero aquí en Santiago Ixtayutla representa lo peor de
de Morena, en este caso aquí en el municipio, porque no respetan las instituciones, se intromete en la administración comunal del Comisariado de Bienes Comunales, y en este caso pues el Comisariado Catalino había metido un proyecto en la CONAFOR, en la cual se perdió ese proyecto de casi $1,000,000 que iba a generar empleos para los comuneros y comuneras de Santiago Xaitla, y se perdió ese proyecto por la intromisión del presidente municipal. Bueno, aquí si me lo permite, se encuentra también con nosotros el profesor Heraclio Maldonado López. Él es el primer comité municipal de Santiago Xaitla. Vamos a pedirle un momento de su tiempo para que se le entreviste. ¿Qué opina usted como ciudadano de Santiago Xaitla y como expresidente del comité municipal, que el presidente municipal se haya negado al diálogo en estas tres mesas de trabajo que se llevó a cabo en Oaxaca y las decisiones que toma el pueblo el día de hoy de como primera acción de pintar el Palacio Municipal? Muy buenas tardes, como lo dijo aquí el compañero, pues me llamo Heraclio Maldonado López. Pues en vista de que la autoridad municipal, bueno, ha habido tres mesas de negociación donde se han presentado en dos ocasiones. Por lo tanto, en mi opinión, pues creo que también el pueblo se cansa. Pues no queríamos llegar a este punto. Aquí se tomó un acuerdo, es un primer momento de acción, ya que llevamos aproximadamente 2 meses y medio donde se tomó únicamente el Palacio Municipal. No ha habido acciones fuertes. ¿Por qué? Porque este grupo ha querido ahora sí solucionar la problemática en la vía de nuestra comunicación. Ya vemos que la comunicación es lo más importante, o el diálogo, para llegar a acuerdos para el beneficio de nuestra misma gente. Entonces, la gente ya está cansada, ya llevan 2 meses, la autoridad municipal han hecho lo que quieren. Entonces los señores han tomado esta decisión de primera acción en pintar el palacio ya como estaba. Entonces ya no quieren ver ahora sí este tipo de gobierno donde ignora a su propia gente, quienes votaron por ellos, ganaron. La mayoría se respetó, trabajaron 2 años, se le dio a que siguieran trabajando por el beneficio de nuestro mismo municipio, pero quién sabe por quiénes o quién, ya sea personas de aquí del municipio o fuera. Sabemos que hay asesores, pero bueno, son asesores que no dejan que el pueblo avance. Entonces, pues lo que llegue a pasar de aquí mañana, como decían los compañeros, pues responsabilizamos a la autoridad municipal, pues gobernador o candidato al gobernador, porque ellos ya lo conocen como gobernador a Salomón Jara. Pues ojalá que este municipio lo respalde por sus acciones. Ellos en junio nos vemos, las acciones que ellos han tomado. Ellos dicen ser ganadores, se burlan de nuestra propia gente, quien les dio el voto. Sabemos que ganaron en La Humedad, Chiniyuba, todas las comunidades cercanas grandes de este municipio. Son los mismos que están en contra por sus acciones. Esperemos de que los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, fuera de nuestro municipio, no es igual a que lo vivas en carne propia a lo que te digan. Entonces, aquí sí le pedimos a los amigos, camaradas que se encuentran fuera, que pregunten a sus familiares. Claro, cada quien va a defender lo suyo. Este grupo, por lo que sea, se van a apoyar. Somos personas de la izquierda, hablamos netamente de izquierda. Siempre he dicho de que aquí estamos donde nos dejó Andrés Manuel López Obrador,
aquí está su gente, los pobres, como él dice. Aquí nosotros, si seguimos a esta corriente, porque sabemos cómo han venido trabajando con obras, aquí los compañeros, ustedes paisanos que se desaparecieron o por muchas cosas, y sabemos por cuestión económica salieron de nuestro municipio. Hace 20 años dijeran ustedes, Ixtayutla era diferente. Hoy vemos un palacio, un salón de usos múltiples. Hay muchas obras que no ven el gobierno de ahorita. Parte de ellos estuvieron gobernando. ¿Quién sabe el por qué es la ambición o lo hizo a orillar? Pero bueno, cada quien tiene su forma de pensar y se respeta, como se respetó el triunfo de ellos. Pero aquí estamos apoyando a la gente más humilde por ver sufrir, cómo los ignoran al pedirles apoyo. Esa es una parte. Pues aquí el primer punto que estamos es cómo, ahora sí, han tratado mal al comisariado de bienes comunales. Ya no quiero ser repetitivo, pero más a ustedes, camaradas, que se encuentran en Estados Unidos, si llegan a ver este mensaje, le pedimos que sí, pregunten. Hay que saber a quién preguntar también. No pregunten a quien les vaya a malinformar. Pregunten, investiguen antes de opinar, porque yo sí veo muchos comentarios. Lo que hago, no les contesto el por qué, porque hablan sin tener sustento. Entonces, es lo primero que es lo que estamos haciendo por el día de hoy. Posteriormente, a ver qué acciones podemos tomar. Entonces, por el bien de todos, hay que apoyar a nuestro propio pueblo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Heraclio. Así es como terminamos de transmitir. Aquí vamos a seguir, vamos a realizar, vamos a darle cobertura todavía a este acontecimiento como la primera acción.